Aló, hola Daniela, ¿cómo estás? Te saluda Juan Pablo Díaz. Esperemos a que más personas se conecten a la reunión, ¿te parece? Ah, okay. Listo, gracias. Vamos a esperar alrededor de unos 5 o 7 minutos máximo y dentro de ese tiempo vamos a empezar ya con la reunión.
Tendremos hasta las 5:15 para... Hola Daniela, ¿cómo estás? Aló, buenas tardes, ¿me escucha? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a empezar. Listo, entonces vamos a empezar. Te voy a compartir la pantalla. Y bueno, el tema del webinar del día de hoy, vamos a conversar de por qué estudiar y trabajar en el extranjero es posible y qué opciones tenemos disponibles con nosotros, con edX, con nuestra consultora de educación. El día de hoy vamos a presentar a Canadá como una de las mejores opciones. Entonces, en unos minutos te comparto la pantalla. Hola Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido a este webinar. Listo, entonces en un momento les comparto la pantalla para empezar. En edX estamos claros que tu experiencia... Hola, bienvenida. Les comentaba a los chicos que, bueno, el día de hoy este webinar tratará de qué destinos pueden ustedes escoger como estudiantes, tanto para idiomas, también teniendo como otra opción educación superior. Entonces, ¿qué destinos realmente indicado para que ustedes puedan también tener una vinculación posterior a un trabajo y puedan quedarse allá en el país? Entonces, les voy a compartir una presentación. El día de hoy vamos a hablar de Canadá. De mierda, huevón.
¿Aló? No. ¿Aló, me escuchan? Aló, buenas tardes, chicos. ¿Me pueden escuchar o no? ¿Me lo pueden comentar por el chat? Buenas tardes. ¿Quieren que vuelva a empezar la presentación o si me escucharon? ¿Me escucharon lo que hablé en la presentación o volvemos a empezar? No hay ningún problema. Ok, bueno, prenderé la cámara. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes este webinar y pues el día de hoy vamos a descubrir en qué destinos nosotros podemos estudiar y trabajar de acuerdo a nuestras necesidades, también de acuerdo a nuestros gustos, a la vinculación cultural y laboral que queramos desarrollar en el país y de igual manera ir descubriendo por qué en el día de hoy hemos escogido Canadá como un destino en el cual ustedes pueden desarrollarse como profesionales y tener una mejor calidad de vida y puedan cumplir todas sus metas. Entonces, voy a compartirles la presentación para que podamos empezar. Y cualquier pregunta que tengan la pueden realizar al final de esta presentación. Bueno, principalmente, ¿por qué estudiar en Canadá? Uno de los beneficios principales es que Canadá es una potencia mundial pacífica, quiere decir que es un país principalmente enfocado en las políticas públicas y en el desarrollo de nuevas propuestas para la conservación ambiental, para los derechos humanos, para el derecho internacional. Entonces es un país de primer mundo y también en Canadá pagan aproximadamente $15 la hora. El sistema educativo está enfocado al aprendizaje práctico, está enfocado al cuestionamiento crítico. Esto quiere decir que todo lo que ustedes vayan a hacer, todo lo que estudien, todo lo que apliquen, ya sea un diplomado, ya sea un programa de idiomas, ir a estudiar inglés, ya sea estudiar alguna licenciatura o algún programa que les permita después quedarse allá a trabajar o estudiar, siempre van a estar enfocados en lo que ustedes escojan. Entonces, les va a ayudar sin fin. Y también es un país muy inclusivo con una diversidad cultural de hasta 200 grupos étnicos. Esto es muy importante porque Canadá realmente nos abre las puertas a nosotros como ecuatorianos. Y en donde ustedes no van a sufrir ningún tipo de racismo, ningún tipo de discriminación. Eso es súper importante, ya que podemos estar propensos de acuerdo al lugar de destino al que vayamos. Como segundo dato, tenemos la naturaleza. Nosotros como ecuatorianos estamos acostumbrados a estar en contacto con la naturaleza, estar siempre yendo y viniendo. Entonces, gran parte del territorio de Canadá está cubierto por inmensos bosques y praderas. Y también entre los atractivos turísticos se encuentran las cataratas del Niágara, las montañas rocosas, varios parques nacionales. Y también les cuento que Canadá es el tercer país con la mejor calidad de aire. Esto realmente aumenta todas nuestras posibilidades, tanto del trabajo como de nuestra calidad de vida, el estilo que queremos llevar. Y en un futuro realmente visualizarnos y proyectarnos como un antes y un después. Entonces, Canadá se posiciona en el puesto número 3 de tener la mayor cantidad de reservas de agua dulce en el planeta, seguido de Rusia y Brasil. Entonces, es un país multidiverso en todos los sentidos, en sentidos económicos, financieros, en el sentido de la biodiversidad, en el sentido cultural, que siempre está en constante cambio y evolución.
También tenemos lo que es el clima. El clima de Canadá, déjenme decirles que cumple con las cuatro estaciones. En el invierno sí es un país que hace frío, bastante frío, pero Canadá adapta a su cultura, a su población, para que no sienta estos cambios muy bruscamente, ya que instaurado en las principales ciudades como Ottawa, Vancouver, Ontario, Toronto, calles subterráneas para evitar las bajas temperaturas. Es decir, que imagínense que están en Quito y tienen como cinco subsuelos en donde pueden encontrar autoservicios, educación, restaurantes, departamentos, vivienda, todo. Entonces, más que todo esto se enfoca en las grandes ciudades y nosotros como una agencia de educación, una consultora de educación representantes, tenemos conexión con las principales ciudades en la cual ustedes pueden escoger de acuerdo a lo que estén buscando. También tenemos lo que es la educación de alto nivel. Ya dirigiéndonos un poco más a cuál es nuestro giro, a lo que nosotros buscamos como representantes educativos, es que ustedes realmente tengan una experiencia de alto nivel significativa que pueda tener un antes y un después en lo que sea sus metas educativas, sus metas profesionales. Tenemos las políticas de migración favorables para estudiantes internacionales. Ustedes pueden quedarse allá a trabajar. Pueden aplicar por un permiso que les permite quedarse hasta 3 años a trabajar. Entonces, es un país que realmente busca que la gente se quede. Eso es bastante importante. Si decides hacer un programa de educación superior, puedes trabajar y estudiar al mismo tiempo, así como un programa de idiomas. Puedes trabajar hasta 20 horas. Y tenemos lo que son los pregrados, que son las licenciaturas, como lo llamamos aquí, que duran alrededor de 4 años. Los colleges están orientados a la práctica y a la vinculación laboral. Un college, a diferencia de una universidad está específicamente más vinculada a lo que son carreras como química, física, de investigación, que requieran mucha investigación y mucha retroalimentación. En cambio, los colleges están enfocados a la práctica, a lo que ustedes puedan desempeñarse, como es administración y turismo, carreras como finanzas, carreras de negocios, marketing, publicidad, que puedan ustedes desarrollar en un cierto tiempo e ir a la práctica. También tenemos lo que es opciones de educación superior. En educación superior tenemos diplomados técnicos en los que pueden hacer ustedes, por ejemplo, si ustedes estudiaron una carrera aquí en Ecuador y quieren hacer un programa de idiomas para después hacer el programa de educación superior, todo depende de qué tan bueno esté su nivel de inglés. Los diplomados técnicos son como algo que tenga que ver con su carrera, una relación de cómo podrían vincular su carrera, pero en Canadá. Por ejemplo, si estudiaste aviación, puedes escoger un programa de inglés técnico en aviación. Un diplomado avanzado es específicamente en programas que requieren mucha más investigación y que ustedes quieren desarrollar mucha más en profundidad con la carrera universitaria que tuvieron, que han tenido previamente en Ecuador. También tenemos las carreras universitarias que son de 4 años, que en carreras universitarias Canadá tiene uno de los mejores planteles académicos. Las mallas curriculares de todas las carreras es bastante extensa, tienen hasta 170 carreras por escoger. También pueden realizar posgrados, pero también les cuento que tenemos programas de idiomas si ustedes quieren realmente mejorar en su nivel de inglés. El programa cuenta con todos los recursos, tanto de diferentes opciones, de diferente durabilidad, de la intensidad del programa, para que si ustedes quieren hacer un programa después de educación superior, puedan primero hacer un programa de idiomas, que es lo que les permitiría vincularlo con un programa de educación superior. Bueno, llegando un poquito más a temas económicos, es importante saber qué carreras universitarias son las mejores pagadas en Canadá. Tenemos lo que es la ingeniería en software y tecnologías. Canadá es un país que constantemente está evolucionando en la Big Data y en recopilación de datos. Entonces, todo lo que tenga que ver con tecnología, la verdad, está en auge y es muy demandado. Entonces, si escoge un programa, ya sea de
programación o desarrollo web realmente tiene un buen retorno de inversión. Ustedes estarían ganando al principio desde unos $7,000 y pueden ganar hasta unos $25,000 mensuales. Ciencias contables y finanzas también es muy necesario, ya que Canadá, como es un atractivo turístico, realmente necesitan todas las empresas tener como que es un país en donde no existe básicamente la corrupción. Entonces, en temas de finanzas y auditoría, contraloría, es súper importante. El sueldo que pueden llegar a ganar es desde los $6,000 hasta los $20,000 mensuales. También tenemos temas de marketing digital y publicidad. Canadá es un país realmente posicionado por su efectividad en lo que es campañas publicitarias. La gran mayoría de marcas están agendadas con las agencias publicitarias en Canadá, ya sea por su efectividad y su desarrollo. Entonces, Canadá realmente es un país en donde ustedes pueden desempeñarse en todo eso. El sueldo que pueden llegar a ganar es de $7,000 hasta $17,000 mensuales, dependiendo del cargo en que se quieren especializar. También, como les mencioné antes, Canadá es un país de primer mundo, una potencia mundial pacífica que realmente le importa tener todos los estatutos en políticas de derecho internacional. Entonces pueden ir a estudiar negocios internacionales. Esta carrera también es muy demandada, ya que Canadá es uno de los principales ejes de la ONU. Entonces pueden ganar desde los $6,000 hasta los $20,000 mensuales, todo dependiendo del cargo. Y para menos, no se desanimen de estudiar educación, de realmente si quieren desempeñarse como profesores a un futuro en Canadá. En Canadá es muy bien visto ser un profesor, realmente dan valor y tiene un efecto positivo en lo que se considera como todo este panorama, ya que una de cada 10 personas en Canadá es un maestro. Entonces, pueden ganar desde los $4,000 hasta los $12,000 mensuales. También tenemos carreras como gastronomía. Gastronomía es una carrera también muy demandada y en Canadá tenemos varios programas que les permitirán desarrollarse y que están muy adaptados a todos los diferentes presupuestos que ustedes tengan, tanto en los colleges como en las universidades que les mencioné anteriormente. También tenemos hospitalidad y turismo. En Canadá es un atractivo turístico que siempre está en constante, que recibe a más de 80 millones de personas al año. Entonces, ustedes pueden desempeñar su carrera de hospitalidad y turismo. Por allá y pueden ganar desde los $6,000 hasta los $16,000 mensuales. También tenemos lo que es estudiar y trabajar es posible. Es la base de este webinar, que entiendan que en Canadá, apenas pisen Canadá, apenas estén en el destino, ustedes pueden trabajar. Realmente este país nos abre las puertas a nosotros como ecuatorianos. Algunas universidades y colleges te ofrecen un programa de COP. A esto quería llegar, que son pasantías laborales pagadas, en donde ustedes apenas tengan la vinculación con el programa de idiomas o con el programa de educación superior, ustedes pueden relacionar este programa con el COP, de acuerdo a lo que hayan escogido. Si te has graduado de tu carrera universitaria o diploma, puedes solicitar el Post Graduation Work Permit hasta por un tiempo de 3 años. Esto es lo que les mencioné anteriormente. Y después pueden aplicar a la residencia canadiense si es que han tenido un buen perfil dentro de estos 3 años. También puedes trabajar por medio tiempo, 20 horas semanales, en el caso de que estés estudiando tu programa de educación superior. Y para programas de idiomas también existe la posibilidad. También, ¿por qué escoger a EDEX? Tenemos más de 8,000 estudiantes que ya han viajado por todo el mundo. Más de 300 instituciones, 2 años de experiencia y 23 oficinas a nivel mundial. En este caso cuentan con la oficina aquí en Quito y tenemos a nuestras asesoras que estarán muy, muy abiertas a ofrecerles asesorías gratuitas, personalizadas. No olviden que a nosotros estamos comprometidos con la educación y queremos que cada experiencia suya individual sea de la mejor manera posible. Entonces, les dejamos las puertas abiertas con EDEX y que tengan una buena tarde. Y también si tienen alguna pregunta, me la realicen y yo con gusto las responderé. Gracias. Joana, cuéntame.
Hola, buenas tardes. Una consulta. Tengo una inquietud. ¿El college saca un certificado similar a un técnico acá en Ecuador y es revalidado como en la CNESID? ¿O se puede revalidar en la CNESID? Sabes que sí, los colleges están relacionados. ¿Tú has estudiado una carrera ya aquí previamente en Ecuador, en un instituto? Bueno, no es para mí precisamente, yo ya tengo una maestría, es para mi Ok. hijo, entonces él está en la duda de seguir un college o seguir la carrera universitaria de acuerdo a, no sé, a los recursos, a cómo se estabilice allá, etcétera. Entonces, Sabes es. que los Sí. sí, sabes que los colleges son muy bien valorados acá en Canadá. Tienen la misma validación que una universidad y lo puedes revalidar con la CNESID. Los colleges, más o menos, quise hacer una traducción de lo que significa un college acá en Ecuador, pero en Canadá es completamente diferente. Tú puedes estudiar 2 años una carrera técnica que realmente sea práctica y que realmente tú veas. Aquí la mayoría de universidades en Ecuador tienen carreras de 4 años, pero la verdad son carreras que tienen materias de relleno. Es por eso que la duración de estas carreras es de 4 años cuando debería ser de menos. Entonces, el college realmente sí se preocupa por incrementar todas esas posibilidades y que el estudiante realmente aprenda directamente lo que tiene que aprender. Entonces, eso, Joana. Ya, listo, ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Cuéntame, Jennifer. Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo actualmente soy médico general y deseo hacer una especialidad que hay con aquello, con, En opciones, en opciones de medicina, te cuento que en opciones, ya yendo a programas de medicina, es bastante costoso, pero tienes la posibilidad de hacer una especialización, por ejemplo, de administración, o puedes escoger administración para hospital, para hospitales o inglés técnico en lo que se referiría a tu carrera, como un programa inicial. Puedes, de acuerdo a medicina, sí manejamos, pero específicamente a lo que es la business y negocios, en lo que es centros médicos, hospitales, sí podrías escoger un programa. ¿En qué estabas buscando? ¿Para hacer la especialización allá o si estarías dispuesta a escoger lo que te mencioné anteriormente? O sea, trato de, creo que entiendo de que hay maestrías, más no especialidades, por lo que me está Sí, explicando. sí, 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 Y yo sí. quería, la verdad, que especialidad, no sé, cirugía general o neurocirugía, ¿eso no? En ese caso, como ya es un tema mucho más de especialidad en lo que se trata en medicina, la verdad tendrías, como ya estás registrada en este webinar, ya dejaste todos tus datos. Uno de nuestros datos se comunica Listo. contigo para que realmente pueda tener una conversación. Estás pidiendo como estudiante. Muchas gracias. Si alguien más tiene otra pregunta, puede alzar la mano. Ánimo, chicos, y no se pongan tímidos. Si tienen cualquier pregunta, Y como médico nomás general, háganla. disculpa, ¿se puede ir a la Cuéntame. URL? Sí,
Sí, sí lo puedes realizar, lo puedes, necesitas, lo que sí te comento es que necesitas un inglés técnico. El inglés técnico en medicina, puedes hacer un programa ya, pero sí lo puedes revalidar, por así decirlo. Y este proceso de convalidación o revalidación, más o menos, ¿cuánto dura? ¿Y qué tan probable y posible es lo del, no sé, de la visa y todo Los eso para procesos, poder laborar por allá? ejemplo, en lo que respecta a Canadá, Canadá es un destino en el cual ustedes tienen que representar y tienen que presentar una solvencia económica, pero eso lo pueden hacer posteriormente ya agendando la asesoría. Pero más que todo es que tengan presente que el programa tienen que tener una solvencia económica durante un año para que ustedes puedan presentar al gobierno canadiense y que ellos realmente se den cuenta que ustedes van a tener como que una experiencia de educación o una experiencia de aprendizaje para después quedarse. Entonces, este es un paso hacia lo que ustedes estén buscando. Tienen que presentar la solvencia económica de un año, o sea, por cada mes tienen que presentar más o menos un aproximado presupuesto de unos 800 a $1,000 y tienen que presentar eso como para poder tener uno de los requisitos dentro del proceso. Creo que es importante entender también cómo funciona el proceso de aplicación y ya en procesos de aplicación perfectamente ya tenemos todos sus datos y nos vamos a comunicar con ustedes para que no exista ninguna duda. Cuéntame, Talía. Talía, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Buenas Estaba tardes. escuchando del de administración de empresas. La duración de este, o sea, llegué un La poquito tarde, ¿no? duración de administración de empresas tiene una dura. Tú lo puedes realizar en un college. ¿Cuál es el beneficio de aplicar en un college? Yo te recomiendo, te quería preguntar, del 1 al 10, ¿cuál crees que es tu nivel de inglés? Un 5. Listo. Lo que tú podrías aplicar es un pathway. Primero es un programa de idiomas que lo puedes vincular después con la universidad. Este programa te permite. Y te permite realmente como que hacer que la universidad, si escoges un programa de idiomas y para todas las personas que estén aquí realmente interesadas en estudiar en Canadá y que quieran realmente quedarse allá porque el retorno de inversión van a recuperar lo que invirtieron, es que si sienten que su inglés no es fluido, necesitan mejorar, hagan un programa de idiomas y vincúlenlo. Después con su programa de educación superior o con su college o con cualquier programa en el que quieran especializarse, ya que Canadá también identifica este tipo de prospectos. Por ejemplo, si tú vas a aplicar al programa de idiomas y después aplicas un college en administración de empresas o business, eres un buen perfil para Canadá. Entonces, tomar todo este tipo de opciones y todo y hacer la selección correcta hará la diferencia entre un buen perfil y un mal perfil. Entonces, Talía, un asesor se comunicará contigo para que pueda resolver todas estas dudas. El tiempo de duración depende. ¿Tú ya has tenido una carrera universitaria o esta sería la primera? ¿O cómo? Cuéntame un poquito. Sí, ya tengo mi carrera universitaria y sí, también me interesa lo del inglés porque, Listo. ajá, me falta el idioma. Listo, perfecto. Entonces, el tiempo de duración es a partir de un año y hasta 2 años en el tema de colleges, para que no sea un tiempo de duración muy largo. Puedes escoger tú la intensidad del programa porque hay programas específicos en administración en lo que hayas estudiado anteriormente. Entonces, esto te permite incrementar las posibilidades de mejorar tu carpeta, tu portafolio como profesional. Eso. Gracias. Con todos ustedes pueden ver que aquí les estoy dando respuestas muy generales. No se preocupen que van a tener una asesoría totalmente personalizada y ahí podrán hacer todas las preguntas. Vamos a ir con las últimas preguntas porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno. Cuéntame, Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿me Buenas escucha? tardes. Sí, te escucho. Continuando con el tema de la chica anterior, mi pregunta era, igual, o sea, sí tengo yo acá una tecnología en finanzas, pero no tengo el idioma. Independientemente que hayamos estudiado el idioma acá en nuestro país, o sea, que es súper diferente ir ya a Canadá o a Australia con La verdad, la
Sí, la colocación del idioma es súper diferente porque tú no estás en contacto. Recordemos que la mejor forma de aprender un idioma es el contacto directo. Y realmente es practicarlo. Mi duda es, bueno, yo la verdad, o sea, sí me interesa Aquí Canadá. no vamos a tener un contacto. Entonces, yo sí tecnología en finanzas, tú puedes estudiar un co en finanzas para que puedas como que desarrollar que estás trabajando en Canadá finalmente de lo que inicialmente estudiaste, pero principalmente sí necesitas un programa de idiomas. Mi pregunta es, en este caso, ¿de cuánto tiempo sería el programa de inglés? No sé si sería 6 meses. Ejemplo, el programa de inglés nosotros tenemos desde 3 meses. Puedes escoger 3 meses, 6 meses, 9 meses o un año. Los programas de inglés, yo te recomiendo que escojas el de 6 meses porque realmente se ve, es un programa progresivo y de una dificultad media, se podría decir, en donde realmente vas a aprender el de 3 meses. Es un programa muy intensivo en donde tú realmente, si estás, es un programa bastante exigente, entonces también por la duración del tiempo. Otra consulta, bueno, no sé, no sé si actualmente ya cambió algo. Es Cuéntame. como decir, como antes en Australia, cuando los programas que hay para Australia le permiten si se va a estudiar el idioma. O sea, en Canadá no se lo toma como un estudiante internacional como pasa en Australia. No sé si ahí dan permiso Claro. de trabajo o no, se mantiene eso Sí, en. sí puedes trabajar. Sí se puede actualmente. Sí, sí puedes trabajar. Puedes trabajar en 20 horas a la semana. Ese Ya es no el solo límite, 20 horas inglés. a la semana. Puedes estudiar 20, puedes estudiar inglés, puedes trabajar 20 horas a la semana. Como mencionaba anteriormente, pagan por hora allá en Canadá. Y la verdad, no tendrías ningún problema. Realmente para el gobierno canadiense, a todos los estudiantes, el gobierno reconoce a todos los estudiantes internacionales que uno de los objetivos es también poder generar ingresos y eso es una de las características más importantes para nosotros también. Entonces, sí podrías trabajar. Sí, porque como le mencionaba anteriormente, o sea, en lo poco que sabía, Canadá en sí, lo que es para estudiar el idioma, o sea, el inglés o el francés, que no daba, solo daba un permiso para, como tal, para estudiar el idioma, pero no daba el permiso para Actualmente, Australia. actualmente han cambiado las políticas y hay políticas de migración favorables. Ellos han realmente están demandando las carreras que les mencioné anteriormente y como tú pudiste ver estas finanzas, entonces han cambiado las políticas de la permanencia y de los estatus de visado y todo eso para que ustedes realmente puedan tener la oportunidad de desenvolverse en ese país Y en todos otra los aspectos consulta, posibles. sí. Sí, otra Cuéntame. consulta. Y iniciando el proceso, o sea, ¿qué tiempo más o menos se demora para, cómo es, mi objetivo es primero ir a estudiar el idioma allá, porque aquí no, el idioma allá, Les entonces. cuento, es importante conocer el proceso para que no exista ningún tipo de malentendido. El proceso dura, por ejemplo, ustedes aplican todos los papeles, tienen toda la información, se inscriben, firman un contrato. Más que todo, el asesor les indica cómo es el recorrido del proceso. Primero está la aplicación que dura más o menos un mes. Después de eso, tenemos que esperar, nuestras asesores de visa son expertas en educación, ya que han trabajado en embajadas y pues conocen qué tipo de ayuda o qué tipo de adaptación ustedes necesitan en su perfil. Entonces, todo este proceso, desde que ya aplican hasta que ustedes ya se encontrarían en el destino, dura alrededor de 4 o 5 meses. Pero tienen que entender que en todo este proceso recibirán acompañamiento y todas como que sus dudas serán respaldadas porque nosotros estamos especializados. Entonces, en ningún momento se sentirán como que están abandonados ni nada, pero sí que conozcan que el proceso dura alrededor de unos 6 meses. Ya pasado este tiempo, ya estarán en su lugar de destino porque siempre hay que coordinar temas logísticos, temas de operatividad con la institución allá en el país y más que todo. No, recuerden que siempre es importante entender que todo es un proceso, que nada es de la noche a la mañana, ah, ya quiero estudiar en Canadá y ok.
pago y ya me fui. No, es entender que me tienen que aprobar la visa, que tengo que enviar un formulario, que tengo que enviar una carta de recomendación, que tengo que enviar varios requisitos, pero que a la final, llenando todo este proceso y haciendo todo el proceso correctamente, ustedes podrán sentir que realmente valió la pena todo el esfuerzo que hicieron. Entonces, eso. Ah, sí, bueno, Cuéntame. sí tengo otras dudas, pero como dice que un asesor se va a estar Sí, con... un asesor va a estar comunicando con ustedes. Vamos a dar citas. Como ya pudieron ver en el webinar, con todo yo voy a estar anotando sus nombres. Ya un poco sé de las personas que han estado más activas aquí, entonces voy a ir anotándoles. Si alguien tiene otra pregunta, hágala nomás. Haré hasta Rosemary me está haciendo una pregunta. Hola Rosemary, ¿cómo estás? Aló, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué Yo tal? no estuve al Buenas inicio tardes. del webinar, perdón, no sé tu nombre, no estuve al inicio y bueno, no escuché nada de la empresa y ahorita no sé si Bueno. me pueda explicar porque es tarde, pero tú dices que se van a Sí, comunicar con sí, nosotros, sí, 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 ¿verdad? sí. ¿O va a haber Sí, otro el de webinar? hoy, verás, estaremos comunicándonos con ustedes si existe la posibilidad de otro webinar, pero te cuento un poquito, para no hacerte el cuento muy largo, nosotros el día de hoy hablamos de Canadá, de por qué estudiar en Canadá, Eso me y interesa. directamente, no te preocupes que un asesor se estará comunicando contigo de acuerdo a lo que tú estés buscando. Yo con todo ya anoté tu nombre. Pero sí, ya la reunión está por finalizar. Listo, gracias. Listo, no te preocupes. Estoy a las órdenes. Bueno, chicos, creo que hemos llegado al final de este webinar. Espero todas las respuestas han sido resueltas. Y nos vemos en el siguiente webinar. A todos, muchas gracias por estar presente. Realmente su presencia es súper importante. Valoramos todo eso y por su atención, por su asistencia y que tengan una muy buena tarde y nos vemos en la siguiente reunión. Buenas tardes. Gracias.